pues vamos a conocer, amigos, un poco más sobre lo que Giovanni posee por acá en la ganadería GS en Anamorós. Háblenos, Giovanni, sobre lo que estamos viendo por acá. Bueno, este es otro grupito de machitos y hembras que estos ya tienen 2 meses de haberles quitado sus madres o destetarlos. Ellos ya tienen ya andan entre 8 meses a 1 año de edad. Y pues tenemos algunas, la mayoría criollas, y ya tenemos unas, también aquí hay una guirolando, nomás que más pequeñas, que las importamos de Costa Rica también. Dijiste que tenés algunas criollas, en este caso, ¿qué encastes son? ¿Son media sangre o son encastes en sí? Bueno, tenemos esta hembrita que es hija de nuestro toro Gir, con una vaca Brown Swiss, media sangre. Tenemos esta que es hija de una vaca Gir con Indo Brasil, ya ella es hija de nuestro toro, ya ella es 3/4 Gir, 1/4 Indo Brasil. Y pues tenemos un Gir acá también. Y pues esta sardita pues es un experimento que hemos hecho con una vaca Gusserat con un toro girolando. Entonces es algo que pienso que va a dar muy buen resultado, porque es una novilla con una caja bastante buena y un aura bastante grande. Y este pues es un ternero Gir. Este es hijo de mi toro. El destete le ha afectado mucho, pero él ya va a empezar a desarrollar. También tenemos uno, este es un torito Brahman con Gir, es criollo también, es hijo de nuestro toro, y pues por ahí atrás tenemos la Girolando que vienen de Costa Rica. Esas tres que están allá, ¿verdad? Sí, las tres que están al fondo ya. ¿Qué edad más o menos andan esas tres Girolando? Andan entre 11 y 12 meses. Bien. Todo eso está disponible y en venta, ¿verdad? O si hay alguna que tú dices, esta no la vendo. Acá pues solamente la que es Girolando con Gusserat no se vende, y esta hembrita también, pero de ahí todo podemos venderle. Muy bien. Lo que el cliente desee. ¿Alguna recomendación que tú quieras hacerle a los amigos para, en este caso, aquí ven diferentes cruces que se han hecho? ¿En qué les podrían servir los cruces que aquí vemos? Tú mencionaste de algunos que son criollos, otros exportados. Bueno, lo que pasa es que el cliente muchas veces no puede pagar un animal puro. Entonces por eso nosotros tenemos animales así media sangre, que es un precio bastante bajo y que le puede ayudar mucho para mejorar su gato ganadero. Por eso es que nosotros siempre tratamos de tener algo bueno, algo regular y algo barato, porque nosotros le explicamos al cliente qué es lo que, o le preguntamos qué es lo que quiere en sí para su ganado, o cuál es el encaste que tienen, y nosotros podemos recomendarle cualquier raza o tipo de toro que le puedan ayudar a mejorar su gato ganadero. Muy bien. Sí, porque algunos amigos quizás tengan ganado puro y quizás aquí, por ejemplo, para dar la resistencia, ¿cuál les puede servir? Si los amigos tienen en este caso ganaderías lecheras con ganado puro. Bueno, el cruce de Girolando se hizo para ayudarle a los climas bien calientes como los de nosotros, climas tropicales, porque el Girolando ya lleva resistencia y lleva leche, le mantiene la leche. Y pues el que quiera resistencia y carne tendría que ser un animal cebuino. ¿Cuál es un animal cebuino? Todo aquel que tiene una pelota acá, que la jiba le llamamos nosotros. Entonces ya todo lo que lleve de cruce de europeo con cebuino ya lleva resistencia y le va a ayudar. Nomás que sea de buena genética los cruces para que le ayude a mejorar su gato ganadero. Muy bien. Solo por inquietud, ¿verdad? Algunos amigos piensan que el ganado girolando es muchísimo, pues muy caro, ¿verdad? Pero así una respuesta breve, ¿qué piensas tú? ¿Será que es bien carísimo o si sí está al alcance del bolsillo de las personas?
es que sí está al alcance del bolsillo de las personas. Lo único, yo tengo una frase que lo bueno nunca es caro, pero lo regular sí es caro. Entonces yo por eso trato de tener, bueno, yo tengo Guirolando Blues así como esto, que pienso que a ojos cerrados le va a salir bueno para la leche. Pero también tengo del cruce que se hace acá en El Salvador, de Holting con Toro Gear, que eso ya es menos leche, lo más que lleva resistencia, y el precio es mucho más barato que un bueno, pues. Entonces ya no tiene que ser la diferencia, que el de poco dinero le va a dar menos resultados que el bueno. Entonces yo siempre digo que algo bueno nunca es caro. Muy bien. Pues vamos a enfocar, amigos, en este caso las tres Guirolandos, me llama mucho la atención para que ustedes las vean.